Muy buenas tardes, buenos días, pero cuando estén viendo este programa serán buenas noches de este martes 25 de mayo de 2021. Los saluda Martín Hernández Alcántara en esta serie llamada Las Reporteras, la serie de entrevistas que La Jornada de Oriente presenta para sus redes sociales, en particular para YouTube. Saludo a Giovanni Mota en los controles, como siempre, haciendo la producción y postproducción. Y hoy saludo con muchísimo gusto a Yaosi Guayolistli, que es la representante del colectivo feminista Chicxiwa, que es un colectivo muy importante de personas que se dedican a darle a la pedaleada a los asuntos de movilidad, digamos, con procuración para el medio ambiente, para la propia salud humana y para la salud emocional de la sociedad. Y hoy quisimos hablar con Yao, sobre todo porque están haciendo una convocatoria que nos ha parecido muy interesante, una convocatoria para realizar una masa crítica, así le han llamado. Ahorita nos va a explicar Yaosi Yabolisli de qué se trata. Una masa crítica para defender las garantías de los ciclistas, de las personas que pues ruedan por la ciudad y por muchas otras partes, y que es importante. Se va a realizar este evento, si no tengo mal entendido, el 27 de junio próximo, pero qué mejor que la propia protagonista, Yaosi Yabolisli, que nos cuente de qué se trata esta masa crítica, y ahorita empezamos a profundizar sobre asuntos de movilidad y sobre asuntos de la pedaleada. Buenos días, buenas noches, Yao. Hola Martín, buenas noches. Oye, pues bueno, antes que nada, mil gracias por el espacio, porque bueno, importantísimo que nos abran la puerta para poder llegar a toda la comunidad poblana. Pues sí, como bien lo dices, vengo representando al colectivo FEM Ciclista Chicxiwa, que bueno, te voy a platicar un poquito de qué es, ¿no? Colectivo Chicxiwa surge hace 4 meses, o sea, somos un colectivo bien, bien bebé en todo este tema. La idea original, Martín, mi idea original al crearlo, fue simplemente formar un grupo de mujeres, con el gusto por el ciclismo, ir a entrenar, salir acompañadas, ¿no? Porque, bueno, ahí vienen muchas problemáticas, ¿no? Está, por ejemplo, este miedo constante que tenemos las mujeres al salir solas en bicicleta, por muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces se forma pensando en esto y empiezan a haber más mujeres y más mujeres, pero fíjate que sucede algo bien curioso. En la tercera salida que tuvimos, la tercera, atropellan a una compañera en la 11 Sur, ¿no? Y fue algo de verdad que me dejó con mucho coraje, con mucho miedo, incertidumbre, un mal sabor de boca, porque ella iba rodando, como casi todos los ciclistas lo hacen, pegada a la banqueta, ¿no? Extrema derecha, pero pegada a la banqueta, porque la 11 Sur, digo, tú sabes, es una avenida súper rápida, muy agresiva. Entonces, bueno, ahí va. Y pasa este automóvil, Sentra plateado, que huyó, obviamente, y pasó tan cerca de las compañeras, pero tan cerca, y no había motivo, ¿sabes? No había motivo para acercarse tanto, no iba otro carro, no había un bache, no había un top, nada. Les pasó tan cerca que entonces cuando pasa junto a Dafne, con el retrovisor, le pegan el manillar y Dafne sale volando. Mira, gracias a Dios. Nosotras somos muy quisquillosas con los puntos de seguridad, usar un casco, llevar una identificación, etcétera, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, Dafne está viva porque llevaba un casco. Ese casco se partió, Martín, se partió. Bueno, pues claro, entramos todas en pánico, no sabíamos qué hacer, de casualidad venía una patrulla. Bueno, el punto es, para no hacerla muy larga, que eso encendió un foco rojo en mi cabeza. O sea, tenemos que hacer algo. No puede ser que esta persona se largue sin recibir su merecido. ¿Y cuántas muertes vienen día tras día, ¿no? O evento. Pasó esto. En ese momento éramos un grupo pequeño, no tuvimos como el empuje, ¿no? O tal vez la organización, tal vez hasta el valor, ¿no? Puede ser, de entre poquitas levantar esto.
Pero ¿sabes qué pasó después? Hace un mes fui atropellada por un camión del Ruta. fue completamente agresión, ¿no? Y ahí te va otra problemática. En la 11 Sur, otra vez, como yo ya había vivido eso, pues de loca voy a rodar por el carril derecho, ¿no? Entonces iba por el Ruta, que sí está prohibido, pero es lo más seguro. Y este hombre, justo cuando pasa a mi lado, porque ni siquiera me dejó saber que ya venía, toca el claxon de manera súper agresiva aquí junto a mí y me golpea con el camión. Y pues, entonces, mira, de pasar de ser un grupo de hacer ejercicio solamente, nos hemos visto obligadas a meternos al activismo, porque no hay de otra manera. Claro. Y bueno, ahí es como surge entonces todo esto. Oye, y ahora están organizados, porque esto que tú padeciste, que ha padecido tu compañera Dafne, pues es algo que sufren los ciclistas constantemente, a pesar de que ya se ha generado en la ciudad cierta infraestructura, las ciclovías, algunas bien hechas, otras, la verdad, de muy lamentable manufactura, pero a pesar de que ya hay también incluso una buena cantidad de personas, de ciudadanos y ciudadanas que ruedan, que lo hacen, digamos, como un hobby, por ejemplo, o para realizar deporte, y muchos, muchísimos más que utilizan la bicicleta como un medio de transporte en su vida, para el trabajo, para ir a las casas. No parece haber en correspondencia una suerte de educación vial para los conductores. No parece haber un interés real de ningún nivel de gobierno para establecer reglas claras y luego para hacerlas valer reglamentos que protejan a los ciclistas. Y hay una reticencia que sigue siendo una suerte de adoración al automóvil, como si el automóvil tuviera preferencia sobre las personas que caminan, que transitan a pie o que, bueno, pues, utilizan, digamos, instrumentos o vehículos de transporte mucho más amables con la naturaleza y mucho más amables con los seres humanos, como es la bicicleta. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay toda una suerte de tendencia que ni siquiera se puede considerar como efímera, sino una tendencia que se va volviendo cada vez más una suerte de hábito en los habitantes de las urbes, sobre todo en una urbe como Puebla, porque a pesar de que hay infinidad de personas que están utilizando la bicicleta en todos los sectores sociales, porque aquí sí prácticamente es tu hermana, desde los sectores, digamos, más necesitados, más precarios, el trabajador que va a la planta o que va a la fábrica en su bicicleta, hasta aquella que la agarra los fines de semana para pasear, no hay una correspondencia de parte de las autoridades. Mira, Martín, yo considero que el origen de todo este mal que vivimos como ciclistas es, uno, la falta de educación vial, la falta de información. Y entonces, estoy hablando porque tampoco quiero satanizar al automovilista, ¿no? Yo traigo muy, muy metido esto. Tanto automovilistas como ciclistas debemos de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿sí? Bueno, porque así como el automovilista, bien lo dices, tiene, pareciese, ¿no?, que tiene todo permitido, que tiene permitido ir a una velocidad extrema en calles que, bueno, pues no, no debería de ser así. Y sin embargo sucede. Bueno, muchas cosas. Y por otro lado, también estamos los ciclistas que desconocemos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, es una amalgama tremenda ahí de ignorancia, ¿no? Por todas partes. Y luego, además, también está la ignorancia de parte de las mismas autoridades, porque déjame decirte que el día que me atropellaron, vine aquí a movilidad a tratar como de ver qué podía yo hacer. Y el policía que me recibió, bueno, no, él, ni siquiera él mismo sabía el reglamento, ¿no? O sea, no, bueno, algo increíble, ¿no? Y bueno, partimos de ahí, de la falta de educación. Y luego viene otro muy grande, Martín, que es este proceso de la entrega de licencia, que las autoridades solamente lo ven como meramente negocio, porque claro, es un dinero tremendo que entra ahí. ¿Cuántas licencias te gusta que se entreguen? Uf, miles, millones, no sé. Bueno,
En su momento, ¿a ti te hicieron un examen teórico, un examen práctico, pero que de verdad tú digas, sí? O sea, yo considero que ahí estoy probando mis habilidades, mi conocimiento. No existe. Es un examen risible y que solamente lo hacen para taparle el ojo al macho. Y si desde ahí las autoridades no ponen las cartas o las reglas del juego sobre la mesa, cualquiera puede ir a comprar su licencia, ¿no? Como un juego, como ir a comprar tortillas. Entonces, hay gente al volante que ni siquiera sabe, o ni siquiera por aquí le pasa, que la bicicleta no solamente es algo que vas a salir los domingos, algo recreativo, ¿no? Y que es lo que tú mencionabas, que es el medio de transporte de gran número de personas trabajadoras, ¿no? Que si el tamalero, que si el vendedor de los tacos, que si el obrero, el maestro albañil, las chicas ahora, las mujeres también nos estamos moviendo mucho en bicicleta porque la situación económica nos obliga a estar vendiendo, ¿no? X producto. Y yo también lo hago, yo también lo hago. Y ahí voy a entregar mis productos en bicicleta porque es lo más barato. Pagar el ruta, oye, pagar gasolina, no, hombre, no tengo. Y eso perdemos de vista. La comunidad la pierde de vista, así como de, ay, anda en bicicleta pues porque quiere, ¿no? No, discúlpenme. No, 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 no. Entonces, hasta que no cambiemos a las autoridades en ese proceso de entrega de licencias, hasta que no eduquemos a la gente, los ciclistas vamos a seguir siendo asesinados. Y aparte, el gran problema aquí es que queda impune, como lo que acaba de pasar apenas, ¿no? Con estos dos hombres que fueron atropellados en el centro. Otra mujer hace mes y medio en Cholula fue atropellada por una patrulla. Una patrulla, Martín. O sea, ¿en dónde estamos los ciclistas? Estamos olvidados, relegados. Ahora, también el ciclista debe de cambiar su mentalidad. Y en eso me estoy enfocando demasiado. Quiero esparcir, educar al ciclista. Estamos creando un fanzine. Bueno, te lo voy a Ah, mostrar así como sí. muy, muy el machote, ¿no? El diseño burdo que ahorita tengo, donde me estoy comprometiendo, es mi proyecto personal. Claro, también el colectivo Chictiwa va ahí envuelto. ¿Cómo se llama tu fanzine? Ya sí. Mira, se llama La Rueda Emancipada, Muy que bien. todavía sale a la luz. O sea, te lo estoy mostrando a ti como de Como una primera mano, primicia. ¿no? Eso. Pero a través de este fanzine, yo, Yauciwa Yolisli, pretendo educar al ciclista. ¿Sale? El automovilista, pues tendré que ver de otra manera, ¿no? Pero al ciclista, porque ¿cuántas veces también hemos visto esas fallas, ¿no? Esa ignorancia. No portar un casco, rodar en sentido contrario, cruzarse las luces rojas, infinidad de cosas. Y entonces, pues claro que te estás jugando la vida también, ¿no? Entonces quiero armar de este lado al ciclista, conoce tu reglamento de tránsito, cuáles son tus derechos y tus obligaciones, para que entonces, informados y educados, vayamos ahora sí en contra de autoridades, automovilistas y demás. Entonces, por eso está más crítica. Oye, ya sí, ya no deja de llamar la atención que en un tiempo en el que las redes sociales y las plataformas de Internet dominan la comunicación humana, por lo menos la comunicación occidental, hay que decirlo también claramente, tú recurras a una vieja práctica de lo que ahora se llaman colectivos, pero que eran de organizaciones marginales, como por ejemplo los grupos de punk, o los grupos que estaban en la calle, algunos grupos incluso anarquistas, como es el fanzine. Cuéntame por qué recurres a un fanzine y no a una plataforma, a Twitter, a lo que todo el mundo está utilizando ahora, que es lo que está, no en boga, sino prácticamente la comunicación dominante. ¿Sabes qué? Yo creo firmemente en el hablarle así de persona a persona a un ciclista va a tener mucho más impacto que simplemente presentarle una imagen ahí en el Facebook, en el Twitter. O sea, yo quiero al crear esto es entregárselo, pero también hablarle, convencerlo de que
al no conocer tus derechos, tu vida va en ello. O al no conocer tus obligaciones, ¿no? Entonces, esa es mi idea. Claro, también, Martín, pues no me puedo quedar en la era cuaternaria. Se pretende también hacerlo a través de las redes, ¿no? Porque, bueno, pues no nos podemos quedar tan atrás y obsoletas. Pero sí, básicamente yo lo pensé así, dándolo de mano en mano, hablando con la gente. Oye, y bueno, imagínate, vamos a hacer, no sé, alrededor de 60 mujeres rodando por su lado o en conjunto y repartiendo fanzines, ¿no? ¿Son 60 mujeres las que aproximadamente forman parte de Chixigua? No, hombre, en el grupo somos 360. ¿360 y... en 4 meses? Sí, señor. Es que mira, ¿sabes qué pasa? A ver, cuéntame cómo fue el proceso de integración, porque sí es sorprendente esto. Fue hermoso. Resulta que un día, ya os digo, yo listé, saliendo a rodar con unas amigas, estaba yo echando a volar mi imaginación y dije, oigan, chavas, estaría bien padre formar un grupo grande de puras mujeres, ¿no? Y fue así de, pues sí, sí, pero sigamos, ¿no? Con el del sándwich. Pero a mí se me quedó esa idea. Y un día, a través de un grupo de Facebook que es muy famoso entre las chicas, lancé la propuesta. Chicas, estoy en miras de crear un colectivo femenino ciclista. ¿Quién jala? Y 10, 20, 30, plop, 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 plop. Ahora somos 360 en el grupo de Facebook y activas. O sea, que estamos saliendo a rodar y estamos alrededor de unas 60 mujeres activas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando te voy a contar un fenómeno que he estado viviendo ahora. Cuando salimos a rodar, ay, perdón por el ruido, pero aquí en mi zona de la periferia, sí. Bueno, cuando salimos a rodar, llama tanto la atención, Martín, mujeres, hombres, niños y niñas, te quedan viendo así como, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas mujeres en la bicicleta? Es hermoso. Y sabes, cuando termina la rodada, porque siempre hay mujeres nuevas, cada rodada hay mujeres nuevas, y que te dicen, es que pues es la primera vez que salgo yo sola, ¿no? O sin mi marido, o es la primera vez que voy a rodar 50 kilómetros. Cuando termina, ver en su cara esa sonrisa, esa satisfacción, el que no se la creen que pudieron salir solas, el que no se la creen que a lo mejor hubo una punchadura de llanta y nosotros, entre nosotras lo resolvimos, que pudimos resolver cualquier situación entre nosotras, así hermanadas, es increíble. Y entonces esto se ha ido también corriendo de boca en boca. Oye, ven, mira, es bien padre. Y la sensación o la experiencia que ellas viven, muy contrario a estar en un colectivo mixto, ellas me lo describen así, es que es completamente diferente. Los hombres siempre van como compitiendo entre ellos y se olvidan, ¿no? De que si tú vas allá atrás o ya te quedaste 40 kilómetros atrás. Y acá no, acá siempre se les dice, si 40 salimos, 40 regresamos. Nunca te vas a quedar sola. Si ocurre un desperfecto, lo vamos a resolver entre todas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos procurando sumar. ¿Qué talleres de mecánica? ¿Qué talleres de primeros auxilios? Etcétera. Entonces, así es como surge. Y esto es lo que ha creado tanto revuelo entre las chicas de Puebla. Ahora también, fíjate, viene el 20 de junio viene la Rodada Nacional de Morras para Morras. Que esta es una idea de otra chica de un colectivo de León, pero ya se formó, ya está. El 20 de junio vamos a estar rodando cada colectivo en su estado, pero pues unidas, ¿no? A fin de cuentas, la mujer se está empoderando arriba de la bicicleta. Es una bonita frase y creo que muy descriptiva. Yo sí, yo, Wellesley. ¿Han salido a rodar las 360 mujeres alguna ocasión? ¿O cuál es el número más? Porque imagino eso parecería como una estampida femenina. ¡Ah, sí! El número más grande que tuvimos fuimos
40 y tantas. Cuarenta y tantas. Sí, y te digo, o sea, toda la gente así como, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, no? Pero imagínate 300 ahí. No, bueno, wow. Pero 40 también es un número muy importante. Son 360 integrantes y 40, que han, digamos, el número máximo, ¿no? Ajá. Han alcanzado en 4 meses, es sorprendente. Y dime uh-huh. una cosa, porque ahora afortunadamente el feminismo está también en auge y es una, digamos, es un, se está estableciendo como un principio social, así lo considero yo. Seguramente también la convivencia que ustedes están teniendo a través de su hábito, de su hobby, de su gusto por la bicicleta, también las ha llevado a tener otro tipo de dinámicas y de apoyos que regularmente se estilan en las colectivas feministas. ¿Sucede esto o es solamente un grupo para rodar y pasarla bien y cuidarse entre todos y estar seguras? Bueno, en un principio así era, pero poco a poco, al ir habiendo más y toda una diversidad de mujeres, pues, por ejemplo, tenemos ya ahí también una red como de negocios, ¿no? O sea, a ver, tú, Juanita, te es crema de cacahuate y tú vendes licras. Y entonces, así, nos vamos ayudando una a la otra. Y bueno, también está como la parte esta de... te decía, ¿no? De hermanarse, de escucharse, porque en algún momento cuando terminamos la rodada tenemos algún momento de convivencia, ¿no? Y es escuchar a una de las hermanas, ¿no? Pues fíjate que yo, ¿verdad? Y es como esa retroalimentación siempre, ¿no? Pero creo yo la base de esto, de todo este auge es esa sensación de sentirte perteneciente a algo, pertenecer a un grupo, pero además sentirte protegida. Ese es el éxito del colectivo, creo yo. Oye, yo soy Yago Lisli. Ahora estás convocando, está tu fanzine y están convocando también el colectivo feminista Chixiwa a una masa crítica. Explícanos primero qué es una masa crítica, para quienes no lo sabemos, y luego esta masa crítica que tiene un propósito bien claro en defensa de las garantías de los derechos de la comunidad ciclista, en particular de la comunidad ciclista femenina. Claro, Martín, con gusto. Mira, masa crítica es un movimiento que surge en 1992 en San Francisco. ¿Cómo es que surge? Bueno, te voy a dar el dato así exacto. Resulta que George Bliss, que es un diseñador o era un diseñador estadounidense de vehículos no motorizados, bueno, él observa un fenómeno que se daba en China en aquellos años. China también, pues, es un lugar donde miles de bicicletas se utilizan, pero de igual manera no existe una educación vial. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando los chinos querían cruzar una avenida o una calle, llegaba uno y se quedaba ahí esperando, llegaba otro. Grande, que ya se sentían seguros para cruzar, ¿no? Entonces se filma una película que es, el nombre es, un documental que es Return of the Scorcher, del director y ciclista Ted White, y bueno, ahí él lo nombra, se le ocurre llamar a ese fenómeno como masa crítica. ¿Por qué? Porque entonces es tener uno, otro, cientos, miles, y en el momento ya se tiene la fuerza para dar ese impacto, ¿no? Y por eso se le queda masa crítica. Entonces, masa crítica es un movimiento ahora a nivel mundial. ¿De qué trata? Un día al mes se reúnen X número de ciclistas para rodar a través de la ciudad sin una ruta ya establecida. Ellos van haciendo presencia, se van haciendo visibles, toman un carril claro y así van, ¿no? Al finalizar, pues hay una convivencia, tal vez alguna plática, etc. Entonces, nosotras acá, y bueno, que quede claro también algo, no es que nos estemos apropiando de la masa crítica, simplemente estamos convocando
pero esta masa crítica va a ser de todos los ciclistas. Entonces, Chicxihua ahora está, vengan, colectivos de ciclistas, colectivos de patines, rollers, porque también viven esa problemática y está peor, porque ni figuran en el reglamento. Gente con silla de ruedas, gente con discapacidad, tamaleros, los taqueros, mujeres, niños, ancianos, hombres, mujeres, todo, porque todos somos posibles víctimas, ¿no? Sí. De esta violencia. Y es así, bueno, esa es la idea de la masa crítica. Ahora, esta masa crítica se va a quedar en Puebla, esa es la idea, que mes con mes la gente, la comunidad poblana, no se esté viendo. Es una masa crítica pacífica, incluyente, sobre todo, pues estamos recibiendo a todos aquellos que quieran sumarse. Y bueno, con el objetivo este de hacerle saber a las autoridades, uno, pues que ya estamos hartos, ¿no? De que no se nos vea, de que no se nos tome en cuenta, que las cosas que hacen, que se les agradece, ¿no? La ciclopista, se les agradece. Pero realmente hacen las cosas sin pensar en el ciclista, realmente. Lo hacen como por tapar el ojo al macho, y ahí está ya tu ciclopista, ya cállate. Pero me gustaría ver a uno de los diputados o a uno de los aquellos que andan allá arriba subirse a su bicicleta y rodar por esas ciclopistas o esas ciclovías o esas calles, ¿no? Tan violentas. Quisiera yo verlos. Los invito, es más, a que vengan a la masa crítica y sientan que vivan en su propia carne qué se siente que te pase el auto a 80 kilómetros por hora a 10 centímetros de la pierna. Sí, entonces, sí, claro, a mí me encantaría verlos y ahí cambiaría todo. Bueno, y entonces de eso se trata, ¿no? Vamos a salir 9:30 de la mañana del estacionamiento de Suburbia Reforma. Es el domingo, bueno, domingo 27 de junio. Domingo 27, invitados todos, todas, todes, por favor. 9:30, perdón, ya se llegó el listo, dime, por favor, 9:30. 9:30 AM. ¿De dónde, perdón? En el estacionamiento de Suburbia Reforma. De ahí partimos. Ahora, hago mucho hincapié, es una marcha pacífica, no va a haber romper cosas, no va a haber agresiones, nada de ese tipo, ¿sale? Nosotros vamos a marchar pacíficamente, haciendo ruido, sí, gritando nuestras consignas, pero no más allá. ¿Es una marcha o es una rodada, Yossi Yagolistli? Bueno, pues al ser una masa crítica, yo le puedo llamar una marcha, es un movimiento. Es un movimiento. Pero van a ir en sus bicicletas, en sus patines, claro, en sus patinetas, en sus sillas de ruedas, quien quiera acudir. Claro. Imagínate, hasta este momento, al parecer, personas con discapacidad del grupo Vida, me parece, se llama, están hablando de 40 personas. 40 personas que vienen a hacer presencia. Porque vaya, también hay que pensar en ellos. Claro. Oye, ya me dice Gio que si te puedes mover un poquito hacia tu izquierda, que supongo que exactamente porque estás ay, perfecto, perdón, ahí al centro. No te preocupes porque está siendo grabado. Ahí dice que estás exacto, porque esto lo editamos y sale ahí. Oye, quiero preguntarte otra cosa que regularmente sale siempre a la luz. Hay desde fundamentalistas del auto hasta tradicionalistas, conservadores, personas que posiblemente por ignorancia y algunas incluso por mala fe critican siempre a las personas que están utilizando ya como vehículo principal a la bicicleta. Y uno de los argumentos que inentendible, pero que se recurre cada rato, que incluso Armando Pliego Ishikawa ya escribió un artículo sobre eso contestando, pero me gustaría escuchar tu opinión, es: esto no es Holanda, por favor, esto no es Bélgica, esto no es París, o sea, por favor, adáptate a esto, que aquí no estamos en el primer mundo, no estás en Europa, ni estás en San Francisco, aquí no hay derechos para los ciclistas. ¿Qué responderías? Fíjate que sí, también leí el artículo de Ishikawa. Mira, lamentablemente al mexicano
se le ha venido formando desde hace muchos años atrás esta idea, ¿no? De que como estás, así te vas a quedar y no puedes aspirar a más, ¿no? Lamentablemente tenemos esa ideología como país. Somos un país muy conformista. Realmente, si nosotros nos dedicáramos a crear esta conciencia vial entre la comunidad, entre la gente, podríamos llegar a ser un Holanda, una Alemania, ¿por qué no? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos puede faltar? Mira, realmente, Martín, no se necesitan tantas ciclovías, ¿no? Porque eso es parte de lo que le molesta al automovilista, ¿no? Hablaba yo hace poco con otro chico que me dio una entrevista y él comentaba, ¿no?, que afuera de su casa pusieron una ciclopista, una ciclovía. Entonces, le causa mucho problema al entrar y salir con su automóvil. Entonces, quieras o no, aunque no lo mencionó tal cual, pero es una inconformidad. Entonces, ahí va. Hay otra ciclovía, hay otra, ¿no? Realmente no se necesita una ciclovía si tuviéramos esa educación vial, porque el ciclista tiene el derecho a usar todo el carril derecho, el de extrema derecha, ¿no?, el de baja velocidad. No tenemos por qué ir junto a la banqueta, no tenemos por qué. Lo hacemos por miedo, porque nos matan. Fíjate, yo dos veces, Martín, me he adueñado de mi carril en la 11 Sur, dos veces he tenido el valor de hacerlo. Claro que todo mundo te va observando con ojos de te quiero matar, ¿qué te sientes? Mira esta, ya se siente automóvil, y hasta te van gritando cosas, ¿no? Por eso los matan, etcétera. Se te cierran. Dios, ¿por qué el automovilista no puede entender que podemos compartir la ciudad? Podemos rodar juntos. Simplemente, pues hay que bajarle, uno, a tu velocidad, y dos, a tus prisas, ¿no? O sea, a tu agresión, a tu violencia. Fíjate, bueno, esa es mi idea, muy ignorante si lo quieres ver así, claro, y Chicago, él se expresa de manera increíble, ¿no? Pero yo considero que si lográramos educar a la gente, y como te decía, ¿no?, desde el momento en que estás dando la licencia, esto sería otra cosa. Ahora, también hay otra problemática por ahí, Martín, las concesiones de los transportes, ¿no? O sea, ¿a poco no te ha tocado ver a chamaquitos de 14 años, 15 años manejando los autobuses, los microbuses? Y ahí, y yo estoy segura, mira, que ahí se mueve mucho de esto por debajo del agua y hasta por encima. Son conveniencias para uno, para el otro. Claro. Eso es justo lo que te quería preguntar, porque has descrito con mucha puntualidad, digamos, las vicisitudes que enfrentan los ciclistas, las ciclistas en particular, en su calidad de mujer, pues que en los colectivos, por ejemplo, de ciclistas que son mixtos, pues no, digamos, no están teniendo el lugar que deben tener, por llamarlo de alguna manera respetuosamente. Y algunas adversidades y las inercias propias de una sociedad y de la autoridad, que pueden ser por ignorancia, por tradicionalismo, por lo que tú quieras. Pero seguramente habrá, y lo digo con mucha claridad, enemigos claros del uso de la bicicleta. Enemigos que en realidad sí se oponen a esto. Una cosa es la inercia social, la tradición, los micromachismos o macromachismos que pueda tener la autoridad y la sociedad, porque todo esto también tiene que ver con un uso de la fuerza de la máquina, como digamos, de la máquina motorizada como expresión del poder, en fin. Son discusiones que no nos darían mucho tiempo de abordar aquí. Y otra cosa es el capital, la industria del automóvil, la industria del transporte público o el sector del transporte público que ve en los ciclistas o en el uso de la bicicleta un verdadero riesgo para sus ganancias. ¿Lo has percibido tú eso? Fíjate, Martín, que sí, obviamente entre más gente gane la bicicleta, más va a perder el automóvil, el camión, ¿no?, las concesiones. Pero yo lo veo todavía muy difícil.
La gente está muy cerrada. Si tú le preguntas, agarras a cualquiera ahorita, y tú le preguntas, oye, si tuvieras que ir de aquí a la Capu, ¿cómo prefieres irte? ¿En combi, en camión o en esta bicicleta que te presto? Él te va a decir, o ella te va a decir, que en camión. Pero, ¿por qué? Porque la gente, y tenemos que aceptarlo, son como bien flojos, la verdad. No tenemos mucho esa costumbre. Y otra, pues ahí está, por el miedo, por el miedo. A todas las mujeres del colectivo, si tú pudieras hablar con ellas, te van a decir, yo no salía en bicicleta, yo no me atrevía más que a darle la vuelta a mi manzanita o en el parque, pero yo no me atrevía a salir a la 11 por pánico, por miedo. Porque ¿cuántas veces escuchamos muerte de ciclista, muerte de ciclista, muerte, 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 muerte? Oye, Martín, al año, en México mueren 450, ya sea peatones o ciclistas, al año. Y esto está en un estudio del INEGI del 2018-2019. ¿Puedes creerlo? Y, a ver, yo quisiera saber dónde están esos que atropellaron, dónde están esos que mataron. Es más, ahorita, ¿dónde está el conductor de la Ruta 4 que atropelló a esos dos obreros? ¿Dónde está? Así es. El caso de Manu Vela también, ¿no? Entonces, donde la aseguradora era la que interrumpía digamos, la aplicación de justicia. Claro. Es que van, mira, nosotros estamos viendo solo la puntita del iceberg, ¿no? Así como clic. Pero acá abajo estamos hablando de corrupción, de cuánta mafia, ¿no? O sea, vamos tapando y tapando. Imagínate, y bueno, a lo mejor ahí sí podría creer este comentario de, pues no somos Holanda, ¿no? Porque cambiar eso, cambiar todo esto de acá abajo, es difícil, pero no imposible. Es difícil, pero no imposible. Y por eso la masa crítica, Martín, porque los ciclistas hemos estado trabajando, pero unos acá en su trinchera, otros allá, y entonces el ruido es chiquito. Es chiquito. Por eso quiero que todos los ciclistas, todos de Puebla, todos, todas, todes, hagamos este grupo tremendo, que seamos una tribu, que podamos levantar la voz y que nos escuche y que nos vean las autoridades. Porque si vamos de a unos poquitos, no va a suceder. No va a suceder nunca. Tenemos que estar presionando. Oye, ahora que tocas el tema del resto de los colectivos, ¿Cómo han visto al colectivo feminista, feminista, Chixigua, el resto de los colectivos mixtos, o hay incluso algunos colectivos que solamente están integrados por hombres? Hay algunos, son pocos, pero que se aventuran, digamos, a rodadas mucho más extremas, por llamarlo de alguna manera, en carreteras que incluso son de alta velocidad, un poco suicida el asunto, pero bueno, están en su derecho. ¿Cómo las han visto? ¿Hay una suerte de acompañamiento? ¿Hay extrañeza? ¿Hay recelo? ¿O a veces hasta coraje? Porque, híjole, lo decimos todos estamos lidiando con nuestros micromachismos. Es muy duro, es muy duro reeducarse y deconstruirse, pero pues, eso es algo que se nos metieron en las entrañas y a veces no nos damos cuenta y es difícil darnos cuenta de que estamos incurriendo en prácticas que son nocivas en general. Me encanta tu pregunta, Martín, me encanta. Mira, ha habido de todo. Ha habido hombres que nos han aplaudido. Bien, chicas, muy bien, sigan así. Hay hombres, por ejemplo, ahora que estoy dando difusión a la masa crítica, fíjate cómo funciona. Viene este chico y me comenta ahí, delante de todos. Sí, yo apliqué para el colectivo, para pertenecer al colectivo hace unos meses, me rechazaron, pero ahora que necesitan ayuda, ahora sí quieren, ¿no? Entonces, bueno, y no se les rechaza de manera fea, eso te lo puedo hacer. Bueno, es un colectivo feminista, entiendo, ¿no? Bueno, mira. O de puras mujeres, ¿no? Exacto, es un espacio de mujeres para mujeres, y eso se los explico a todos los chicos que llegan y quieren aplicar. Mira, en este momento no tenemos rodadas mixtas. En algún momento las sabrá y estarás invitadísimo. Pero bueno,
ahí está, ¿no? Esa idea que tú dices. Y sí existe como ese corajito, no sé cómo yo llamarlo, tal vez tú tengas una palabra más, más acertada. Hay ese, ¿cómo es que ellas van a salir a rodar? O cómo es que van a poder más que nosotros? Ese resquemor. ¿No? ¿Quién me va a ayudar en la ponchada? ¿Quién les va a ayudar en la ponchada? Sí, y lo hemos escuchado. ¿Y a poco van solas? ¿Sí? ¿Y cuando se les poncha una llanta, qué? Ahí ya van a esperar al hombre, ¿no? No, entre nosotras lo hemos parchado. ¿A poco? Claro. Para ellos es extrañeza. Así como de, ah, ¿cómo? Y es más, al rodar, al ir rodando yo tal vez sola, y rebaso a alguien, a algún hombre en bicicleta, siempre sucede que es como, no, ¿cómo va a rebasar una mujer? Y ahí vamos, ¿no? Entonces ya llega el momento en que ya, pues lo dejas ir. Pues ya, ándale, pues ya, vete. Pero sí, claro, sucede, ¿eh? Mucho, ¿no les parece? ¿No les parece que la mujer empiece a tomar conciencia de que es capaz de moverse por la ciudad, de que es capaz de recorrer distancias largas y de que es capaz de resolver su problemática ciclista sola? ¿No les parece? Por ejemplo, en uno de los colectivos, alguien comentó por ahí, ¿y cuándo vamos a hacer nuestra rodada de machos? Claro, sin mujeres. Entonces, bueno, ¿qué te digo, no? Por eso, ay, sí, ya ni ahondemos. Pero creo que poco a poco, sí, poco a poco se van a ir haciendo la idea. Mira, gracias a Dios Padre y Dios Madre, el grupo va creciendo, más mujeres, más empoderadas, porque déjame decirte que las chicas corren a una velocidad decente, ¿eh? Muy decente. Habrá chicas que todavía apenas van iniciando, pero las de intermedias avanzadas, mira, mis respetos, ¿eh? Mis respetos. Oye, ¿qué significa? Te quiero preguntar dos cosas. Una es personal y otra es de tu colectivo. Dime. ¿Qué significa Chicxihua y qué significa Yauxihuayolistli? Ok, mira. Primero, Yauxihuayolistli es el nombre que yo misma me puse, ¿no? Es como, ay, ¿cómo le dicen? Es como cuando te pones este traje de superhéroe. Uh-huh. Ok. Yauxihuayolistli significa mujer guerrera, corazón de obsidiana. Muy bonito. Sí. Amo la obsidiana negra. ¿Ves? Aquí está. Bueno, uh-huh. Chicxihua viene de dos palabras. Chicagua, fuerza. Esto claro, en náhuatl. Chicagua. Y Sihua, mujeres. Entonces, tú lo puedes entender como mujeres fuertes o fuerza, mujeres. Muy bien. Chicxihua. ¿Dónde contactan, Yauxi, al colectivo Chicxihua, a este colectivo de mujeres ciclistas, las mujeres que estén interesadas en integrarse con ustedes, por principio de cuentas, cómo las contactan? Y en segundo lugar, a las personas que estén interesadas, hombres o mujeres, en sumarse a esta masa crítica que ustedes están convocando para el 27 de junio y que tú has, lo has dicho claramente, es una... digamos, una manifestación que no está cerrada solamente a quienes usan la bicicleta, sino a todas las personas que utilizan algún otro medio de transporte no motorizado, por ejemplo, las patinetas, los patines del diablo, ¿cómo se llaman estas? Los biciclos, triciclos, las personas que se que los panaderos, en fin, los tamaleros, que son muchísimos, ahora hasta taqueros también están llevando sus tacos de cabeza ahí en estos triciclos, en fin, a toda la persona, incluso supongo que también hasta transeúntes, a simples caminantes de la ciudad que están buscando mejores espacios para transitar de una manera más, digamos, más humana. ¿Cómo primero se contactan para poder integrarse al colectivo y enseguida cómo se contactan para integrarse a la masa crítica del 27 de junio? Claro, Martín, mire, el Facebook estamos como colectivo PEN ciclista Chicxihua. No te preocupes por el Chicxihua, con solo escribir colectivo FEM ciclista somos la única opción. La otra es que me contacten a mí directo, solamente tecleas Yaoc, Yaoxi, y soy la única. Yaoxihua, y soy la única. A través
de esos dos medios pueden informarse y bueno, pertenecer ahora a la masa. Y, ay, perdona, la otra pregunta era, Martín. Ah, bueno, era una para integrarse con ustedes, creo que respondiste las dos, y la otra es para integrarse a la masa, para saber cómo pueden integrarse, ¿no? Oye, sí. Ya soy Yagualistli, pues a mí me ha dado mucho gusto tenerte en este programa Las Reporteras. Es un tema de vital importancia este que estás trayendo a la jornada, yo te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo más, algo que no haya tenido la puntualidad de preguntarte, algo que quisieras decirle al público de la jornada de Oriente que va a ver esta entrevista este martes y que seguramente habrá que replicar en las redes sociales de los ciclistas y de las ciclistas y de todas las personas en su WhatsApp. Ojalá puedan darle difusión a este tipo de temas que son muy, muy importantes. Sí, bueno, Martín, no, pues gracias a ti y a todo tu equipo por el espacio, por darme este momento. Mira, mi último mensaje creo que va enfocado a esto. Gente de Puebla, al menos de Puebla, prepárense, tengan mente abierta, porque a partir de ahora verán muchas más bicicletas y nos verán rodando como debemos rodar, tomando nuestro carril completo. Claro, esto siempre y cuando no haya una ciclovía. Y como son muy pocas en la ciudad, pues prepárense, acéptenlo, porque podemos rodar juntos de una manera muy padre. Sí, ya ahora verán a todos los ciclistas rodando en su carril completo. Respetémonos unos a otros. Podemos compartir las calles sin ningún problema. Tú llevas un auto que pesa no sé cuántas toneladas. Yo voy en una bicicleta que no pesa más de 5 kilos. No te quita nada con darme 1.5 metros de espacio o tomar el otro carril y más adelante rebasarme. Yo sé que tú llevas mucha prisa porque tu vida, pues, al parecer es súper mega ocupada. Pero simplemente te pedimos eso. Si nos ves rodando en el carril completo, respétanos. Es nuestro derecho, está en el reglamento de tránsito de la ciudad. Si no me crees, búscalo y léelo. Léelo por tu cuenta, lo vas a ver ahí. Es nuestro derecho, respétalo. Solo eso te pido, déjanos llegar vivos y vivas a nuestra casa, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Eso queremos, llegar vivos. Tenemos que trabajar, tenemos que vender, tenemos que movernos. Por favor, déjanos vivir. Gracias. Pues muy bien, ahí están las palabras de Yasi Yagualistli. Yasi Yagualistli, discúlpame. No, Yasi Yagualistli. Yao está bien. No, Yao está bien, pero hay que aprenderlo a decir bien, Yao, sí, Guayolistli, que es nuestra invitada de representante del colectivo FEM Chixigua, y que está convocando a una importantísima masa crítica para este 27 de junio aquí en la ciudad de Puebla. Ya ella dio los contactos con los que las personas interesadas pueden participar. Está también convocando a que se unan a este colectivo FEM Chixigua, que ya tiene 360 integrantes, es muy importante, y que promueve, alienta que las mujeres puedan salir con confianza, de una manera segura, apoyadas por otras mujeres, a dar una rodada, a sentirse protegidas y seguras en una ciudad que también les pertenece, que no solamente es de los hombres ni de las máquinas, es también de las mujeres, y están intentando, y lo van a lograr seguramente, recuperar el territorio que también les pertenece como ciudadanas, como integrantes de esta sociedad poblana. Yo me despido hoy, soy Martín Hernández Alcántara, les saludo, espero que puedan compartir este programa. Al rato nos vemos con Fermín Alejandro García Hernández en Aquí Vamos, el programa en el que la Jornada Oriente le da cuenta del devenir de los acontecimientos locales, nacionales e internacionales comentados. Y también agradezco, por supuesto, a Giovanni Mota en los controles, a Yasi Yagualistli, que ha sido nuestra invitada hoy. Nos vemos la próxima semana en esta serie Las Reporteras. Buenas noches.